Estamos muy contentos de tenerlos aquí de nuevo. Y si es primera vez que tú estás por acá, suscríbete a este canal si quieres formar parte de esta linda familia que tanto amamos, familia Juki. ¿Qué pedo? Un año. Ya entendí el concepto. Familia, día de hoy. Año de mi hija. Yo tengo dos papás. ¿Tú tienes dos? ¿Y Juanito? Familia, el día de hoy es un día muy especial, como dice la canción. El día de hoy estamos celebrando el cumpleaños de Juanito. Su primer añito de vida de mi bebé chiquitito lindo que vino también a cambiar nuestras vidas para mejorarlas. Y obviamente para hacer balanceados porque acostumbra a ser un poco hiperactivo. Sí. ¿Quién quiere pastel? Bueno, vamos a comer pastel, pero primero tenemos que cantar las mañanitas a tu hermano. Sí. Una, dos, tres. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Juanito. Feliz cumpleaños a ti. Un abracito, un besito, dale a tu hermanito. Este Juanito. Juanito está desesperado por probar su pastel. De hecho, Juanito nunca ha probado ningún pastel. Nada de azúcar. Estamos pensando si hoy es un buen momento para que lo pruebes. No pensamos darle azúcar todavía hasta sus 2 años, pero no sé. No has cantado, hija, no has cantado. No le has cantado a tu hermano, no te escuché. ¿Tú quieres pastel? ¿Qué pasó, compa? Oigan, no puedo creer que ya pasó un año. Un año pasó ya, ¿pueden creerlo? El tiempo se ha ido demasiado rápido. Mira, mira, el Vagancias. ¡Vagancias! ¡Ay! ¡Juanito, estás en la pura niña, chiquito! Oigan, pues el día de hoy tenemos una fiesta preparada para Juanito por su primer año. Un gran fiestón por el primer año de vida de nuestro pequeño Juanito. Esta vez creo que nos lucimos, cada vez vamos mejorando esto de las fiestas. Contratamos a una persona que es muy profesional y pues nos tiene preparado un fiestón que también para nosotros va a ser sorpresa. O sea, él nos dijo más o menos lo que va a tener, pero... pero es sorpresa, no sabemos exactamente qué es lo que va a haber en esa fiesta. Yo soy un poquito nerviosa, la verdad, pero confío. ¿Quieres abrir eso, hijo? Vamos a practicar ahorita cómo vas a apagar la velita, porque obviamente este no es el pastel oficial. En su fiesta va a estar el pastel oficial. Esto es para una práctica para ver qué tan bien lo va a hacer oficialmente. A ver, vamos pues. ¿Quién quiere pastel entonces? ¿Tú? Yo, yo quiero. Happy birthday. No, no te escucho, no te escucho. Aquí no te escuchamos, así que... no hay pastel para niña que no canta. Ay, dile. ¿Qué es eso? Hija, lo va a asustar, hija, mira el otro. Happy birthday to you. ¿Cuánto? Happy birthday to Arthur. Happy birthday. Vamos a cantar tú y yo una canción que nunca hemos cantado. Muy bien, ahora cántale en español. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños. Y esa cara, Kima. ¿Qué está haciendo Kima? No sabemos de verdad. Pero bueno, ya, ahora sí, tenemos que comenzar con esto. Tenemos que practicar porque nos tenemos que ir a la fiesta. Tenemos sí, muchos invitados el día de hoy. Vamos a la fiesta.
Vamos a la fiesta. A ver, vamos a cantar las mañanitas a Juanito ahora sí. Mira, Juanito. Juanito. Espérate. La emoción de Kima. Espera, Juanito, espera, espera, espera. Ya sabe qué hace, Juanito. Sóplale. Sopla. ¡Oh! ¿Otra vez? No, otra vez no. Es que ella ya quiere comer pastel. Otra vez, Kima, es su cumpleaños. Otra. Una vez y ya, una vez y ya. Reflexionando así como, ¿cómo lo hice? Ni él sabe cómo lo hizo. Hijo, pues este es tu pastel de cumpleaños. De verdad que estamos muy felices por tu primer año de vida. Te amamos. Te amamos muchísimo, mi amor. Eres nuestro pedacito de ¿qué? ¿Será que Juanito va a probar el pastel por primera vez? Vamos a ver su reacción. Lo vamos a dejar. ¿No te gustó? ¿Qué? ¿No te gustó? No te gustó, mi amor, nada te gustó, mi amor. Al parecer no le gustó para nada. No gustó. Quiere seguir soplando. Le voy a dar más. ¡Ay, lo hizo! No puedo creerlo. Estamos haciendo un buen trabajo. Me encanta, me encanta, me encanta. Esto es parte de la educación alimenticia que siempre le hemos dado a nuestros hijos. De nunca darles azúcar. Bueno, después de los 2 años les empezamos a dar probaditas. O sea, solo un poquito porque no lo necesitan, de verdad, no lo necesitan. No lo necesitan ellos. Es lo que quiere, soplar más. Otra vez, sigue practicando. ¡Wow! ¡Bravo! Estoy muy feliz el día de hoy. Vamos a prender otra velita, hijo, a ver si puedes apagar esta, ¿eh? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Por Dios, tengo miedo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Papá! ¡Estoy muy caliente! ¿Está muy caliente? ¡Sóplale, Juanito! Él lo intenta. Papá sí la pagó. Pues oficialmente Juanito ya está preparado para su pastel, para ya está lista vela. Para soplar a la vela más grande el día de hoy. A la vela gorda, ¿verdad? No, a la vela no. Creo que... ¿Qué es eso, Juanito? Qué hermosa risa. Hijo, ¿quieres ver lo que es una mordida? A mamá. Lo vamos a hacer con Kima. No. ¿No quieres dar una mordida? ¿Segura? A mí. ¿Dice una mordida? ¿No quiere pastel entonces? Una mordida así. El pasito. Así, mira, Kima, así. Ya saben lo que es una mordida. Como que Kima quedó traumada desde aquella vez. A ver tú, Juanito, dale una mordida. Mordida. Pero no le gustó, o sea, no le gustó. ¿Cómo le va una mordida? Dale una mordida. Mira. Ande pues. Pruébalo, hijo, pruébalo. Pruébalo otra vez. Dale una oportunidad, a ver si te gusta. Ten. Ok, no. A ver la fresa. ¿Qué tal la fresa? No quiere, sorprendente. Un niño que no le gustó el pastel. Bueno, amigos, yo creo que ya llegó el momento de cambiarnos porque... Sí, porque se va a hacer tarde y yo ya quiero llegar a esa fiesta. Quiero ver cómo está todo. De verdad que ya queremos recibir a nuestros invitados y disfrutar de la fiesta de Juanito. Familia, para esa fiesta nos vamos a disfrazar del rey... Bueno, no del Rey León, pero de los personajes del Rey León. Juanito va a ser Simba, JD va a ser... ¿Cómo se llama el papá? ¡Mufasa! Y... ¡Mufasa, me llamo yo! Yo soy Sarabi, Simba, Mufasa y Nala. Y por acá tenemos a Timón y Pumba. Mira, venga para acá, Timón y Pumba. Suelta arriba, suelta arriba, suelta arriba. Suelta arriba. Aunque no lo crean, chicos. Aquí tenemos el disfraz de Timón y Pumba, que son los primeros que van a pasar. Sin preocuparse. Timón y Pumba el musical. A vivir así. Hasta que traigan los trajes, así no cuento. Este es el traje de Pumba. Espero que te quede, bro. Bueno, espero, amigo. Sí, sí le va a quedar. Ey, pero el que sí me preocupa es el trucho. Pasa al baño, bro. Dale, bro. Vamos a ver cómo se ve Timón y Pumba el día de hoy. Y tú, Juanito, tú. Juanito. Tú te vas a vestir de Simba el día de hoy. Mal chiste, ¿verdad? Es un chiste que va. El día de hoy ese chiste va. Espero que no haya ni una niña que se esté comiendo el pastel mientras nosotros estamos distraídos por otro lado. Miren, miren el desastre que hice con este pastel. Y ma. Mordida. ¿En qué te has convertido, hija?
Tú tampoco comías tanto dulce. Últimamente se ha juntado mucho con sus primitos y sus primitos les encanta el dulce. Mira, Juanito, oh no. Hijo, ¿y la bañada qué pasó? ¿Qué estás haciendo, hijo? Estás pintando, hijo. Estás haciendo una pintura. Es tu regalo de cumpleaños, dejarte hacer cochinero. Vean la pintura que está haciendo Juanita. Dibújalo. ¿Cuál es la necesidad de hacer eso? Díganme. ¿Cuál es la necesidad? Hakuna Matata, es como hay que vivir, a vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Papá. Besito, papá. Besito, besito, besito. Besito, besito. Besito, papá. Ay, mami. Ay, qué hermoso. Qué hermoso, qué hermoso. Avienta besos. Familia, los chicos ya están listos, pero hay un percance. Hay una cosita chiquita. Sí. Al Trucha no le queda su vestuario. ¡No! ¡Timón y Pumba! ¡Venga! ¡Mira, padre! ¡Ay, ni te puedes matar! ¡Mira! No, no, no. ¿Pero por qué, Trucha? ¿Al ver? Trucha, ¿qué pasó? ¿De verdad, no? Está bien, algo, no le cierro la nariz. No, qué nervón, no, no me quedo, güey. Se va a romper, güey, se va a romper. Tony, ayúdame. Tony, ven. Se va a romper. Se va a dar, que se tú el timón, güey. No, no le quedó. Pero vea la Pumba. ¡Qué flojo, padre! Pumba, a ver la colita, padre. ¡Wow! ¿Qué vamos a hacer? Solo hay una cosa que podemos hacer. Decirle a Pollito, uno de los fotógrafos que tenemos, que está un poquito más delgado que el Trucha. Un poquito más delgado que el Trucha. Es un esqueleto el Pollito. Bueno, nosotros nos vamos a medir nuestros trajes. Esperamos que nos queden. Así que vamos arriba. Acompáñenos. ¡Sigan viendo! Familia, estamos listos para cambiarnos. Ya tenemos todas las cosas aquí, todos los trajes. ¿Los quieren ver? Están muy bonitos. Kima, ¿quieres ver tu vestido de princesa? Mira, mira. Juanito, ese es el tuyo. Es el de Juanito, mira. Wow. Mira el león. ¿Cómo hace el león? ¡Ay, qué miedo! Mira, el león. Háblale. Háblale, háblale. Juanito es serio, ustedes saben que es serio. A ver el de Kima, yo quiero ver el de Kima. Mira. A ver. Oh my god. ¿Este es para mí? Para mí. No, es para mí. Para mí. Para mi hija. Mira cómo se me viera. Se te viera hermoso, divino de princesa. ¿De qué es? Es mío. ¿Pero de qué es? Es mío. ¿Es tuyo? Qué bonito vestido. Ah, ya empezó, ya empezó la desesperación. Ok, le vamos a poner este vestido a Kima en 3, 2, 1. ¡Listo! ¡Wow! Amor, te ves hermosa. ¿Te quieres ver en el espejo? A ver, vamos a vernos en el espejo. ¡Qué preciosa! Se ve todo una princesa. Eres digna de ser llamada princesa tú. A ver, vamos al espejo. Vamos al espejo. Vamos al espejo, vamos al espejo, vamos a vernos al espejo. ¡No manches! ¡Wow! ¿Te gustó? ¿Te gustó, mi amor? Una vuelta, una vuelta. Una vuelta con... ¡Ay! ¡Wow! ¡Ay! Ahora es turno de Juanito. Una, dos, tres. ¡Listo! ¡Mira, no qué belleza! ¡Qué monstruo más hermoso! ¡Eres un leoncito muy bello! ¡Qué bonito el leoncito! ¿Vean lo de perfilito? Mírenlo. La melena, la melena. Mira, hija, tu hermano. ¡Míralo! ¿Cómo le hace el león? Ok, familia, pues aquí están nuestros trajes, ya los acomodamos. Hay que tomarnos en nuestras posiciones, ¿cómo? Vamos a cambiar en 3, 2, 1. ¡Listo! ¡Oh, my God! Así que fue rápido. ¡Me encanta! Wow. Vean esto, familia. ¡Qué leona! A ver, espera, déjame ver la colita. Me encantó la colita. Es un buen detalle. ¡Ey! Quiero agarrar la colita solamente. A ver, modélalo, modélalo, modélalo. Voy a modelarlo, véanlo más de cerca. Listo, ahora tú, mi amor. Ok, bueno, pues aquí está el mío. Chéquenlo. ¡Wow! Muy, muy guapo este león, ¿eh? Me encanta. ¿Cómo está? ¡Qué melena! Chequen los detalles. Son los detalles. Esta leona está como que en el desierto. Está en fuego. Oiga, pero no sé, yo siento que parezco como que de una banda de regional mexicano. Como que de la MS o del Grupo Firme. ¿Qué dicen ustedes? Una vida entera. ¿A dónde, pues? Ya supérame, porque yo ya te olvidé. Contrátame, ya ves el pasito, mira.
Sí. Pero bueno, ya estamos cambiados. Ya yo somos creo que la ya. Familia de leones. Sí, familia de leones lista. ¿Cómo ruge esta leona? Ese fue un rugido muy malo, la verdad. A ver la colita, es que me gustó el detalle. Oh, te encantó la colita, ¡Ajela! Ahorita va a saltar la cuerda aquí, Maki. Y mi Juanito están saltando la Vamos cuerda. A bajar con nuestros hijos porque están con las abuelas. Mientras nosotros nos cambiábamos. Y pues ya nos vamos a la. Ya vámonos, ya vámonos a la fiesta, por favor. Por favor. Acompáñenos. Vamos, sigan viendo. Familia, queremos ver cómo reaccionan nuestros hijos al vernos así con estos disfraces. Así que vamos a ver. ¡Míranos como tú! ¿Te gusta? Mira, yo también tengo cola. ¿Sí? ¿Sí te gusta? Sí, papá. Yo no tengo cola, Gima. Ni humana, ni nada. La verdad que Dios no me dio ese tipo de atributos. Yo tengo cola como tú. A ver tu cola. ¡Wow! La colita de Gima. ¿Y mi hijo? ¿Y mi hijo? Ah, se durmió. El cumpleañero se durmió otra vez. Pero está bien que descanse para que se despierte de buena. Cuando vea su fiesta, esté con la pila al 100. Dormido o no, tenemos que irnos a la fiesta en este momento. Así que, ¡vámonos! ¡Sí, vámonos! ¡Vámonos, pues! Esa es mi mano de bien adelante, ¿eh? No te puedes despegar de ella. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Familia, pues ya estamos llegando a la fiesta de Juanito. Ya no falta nada. Y vean, lo sigue dormido mi hombre. Hombre, como te como una hora de camino y él a gusto, sin preocupaciones. No vamos a llegar. No, a sin preocupaciones ese. Sin preocupaciones. Es como hay que vivir. Aquí vamos de camino, chequen. Ahí se ve el Tony M. Kima, ¿estás lista para llegar a la fiesta de Juanito? ¿Vas a jugar? A ver, voltea. Ay, qué hermosa fiesta. Te tira un besito, mi amor. Pues bueno, familia, ya casi llegamos. Ahorita nos vamos a grabar en cuanto lleguemos, así que sigan viendo. Familia, hemos llegado. Escuchen eso. Ya llegamos, ya está la música africana, ya está todo el flow del Rey León. Estoy muy emocionada, vamos a levantar ya a Juanito. Pero mírenlo. Llegamos. ¿Qué hacemos con este niño? Tiene más de una hora dormido. Hay que levantarlo ya, es su fiesta, tiene que aprovechar al máximo este día. A ver, despierta, amor. Amorcito, ya llegamos. Bebé. Despierta, bebé. Ay, sí, hay que sacarlo. ¡Ey, guapo! ¡Wow, Juanito, hemos llegado a tu fiesta! ¿Ya te quieres bajar, hija? Sí. ¿Vas a jugar? Sí. Es la fiesta de Juanito, de tu hermano. Cuidado, cuidado, no le vayan a apachurrar sus pectorales. Sí, no le vayan a lastimar su pechito con el cierre. Simba, ¿estás listo? Simba. Ya, vamos a bajarnos, ya, por favor, ya, estoy desesperada. Oigan, de verdad, todas las personas que ya llegaron a la fiesta nos han dicho que está increíble. Está espectacular. Vamos a reaccionar a ella en estos momentos. Vamos a bajarnos, vamos a ver esa fiesta. Vamos a ver cómo reaccionan nuestros hijos ante la fiesta. Vamos a ver esa fiesta. Familia, pues ya nos bajamos del carro, vamos a entrar a la fiesta de Juanito. Vamos a ver cómo quedó todo. ¿Qué pasó, hija? Ya se acabó la música. ¿Quieres más música? Ya se acabó. Ya se acabó, mi amor. Se acabó. ¡Wow! Oigan, esto se ve increíble, irreconocible. De verdad, familia, esta fiesta quedó espectacular. De verdad espectacular, ¿verdad, Juanito? No lo puedo creer. Familia, vamos a hacerles un recorrido de la fiesta de Juanito. Toda, cada detalle completito. Le vamos a mostrar. Cada detalle. Vamos a hacerlo, venga. Hijo, estás emocionado. Estás emocionado. ¿Cómo está esto? ¡Wow! ¡Wow! Quedó
increíble. Una bebidita. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cuál es el mío? La que gusta el señor. Ay, este iba a agarrar. Pero voy a agarrar este. Ten, mi amor, ten. Ah, bueno. Un coquito. Para el señor. A ver, ¿y este como así? Sí. Está bien bueno. Bien, este. Chequen los traguitos. Qué originales. Muy cool. Medio coco. ¿Quieres? Está rico, hija. Hola a todos. Hola. Hola. Wow, esta piña gracias. También se ve increíble. Sí, adelante, a ver, favor. Siguiente piñita. Wow, increíble el trabajo, muy bonito. Mi amor, ¿qué sigue? ¿Qué vemos? Está gustando todo. De la mente brillante de esta fiesta. Sí, muchas gracias. La mente. Gracias. Muéstranos. Empezamos por la comida. ¿Quieres? No puedo creerlo yo, como que. Wow, qué locura. Wow, ¿y esto qué? Estas hamburguesas. Wow. Hay tres tipos bonitas. De blue cheese, de foie gras y de cheddar. Hey, hamburguesitas. Con papitas también. ¿Cómo les quedaron las hamburguesas? ¿Quedaron ricas? Sí. Buenísimo. Ok, aquí para hamburguesas. Vean todo el techo, todos los listones. Imagínense hacer eso. Tardadísimo. Pero les quedó increíble. ¡Mira tu abuelo! ¡Tata! ¡A la familia! Gracias a Dios, toda la familia nos acompañó el día de hoy en un momento bien especial para nuestro hijo, sí, para nosotros. La verdad. Y bueno, aquí hay una estación de sushi. Wow, que también se ve riquísimo. Wow. La decoración, todo se ve muy bonito. Muy bien. A ver, vamos a ver. Y ahí está Juanito, mira aquí más. Juanito. ¿Quién es? Juanito. A ver, vamos a seguir con el recorrido. Esta área es de pizza. Sí, también es como un puestecito de pizza que se ve muy rica también. Y ahí está el Ulises. Y aquí está. Igualito. 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 Ahí vamos a probar la pizza. El pepperoni, wow, hawaiana, wow, margarita. ¿Y esa? ¿Y queso? ¿Qué tal? ¿Con cuánto la calificas? Un 10. Muchas gracias. Vamos a seguir con el recorrido. Wow. Estamos haciendo un fiesta tour. La mesita para los niños. Hola, pequeños. Oigan, aquí hay una área como para que cada quien haga su sombrerito. Tenemos un obsequio. Ay, muchas gracias. ¡Mira! ¡Qué hermoso! ¡Mira! ¿Quién es? ¡Es Juanito! Una chaqueta para Juanito, pero no le va a quedar. Ah, para aquí me rico. Ay, yo también espero la mía. Aquí hay artistas, en esta fiesta hay artistas. Y aquí está el área de postre. Mira. Wow. Mi área favorita que me va. Mira qué rico se ve. ¿Quieres una fresa? Dile que si te la da, por favor. ¿Quieres un platito? Gracias. A ver, cómetela. Cómetela y dinos cómo está. ¿Rica? Muérdele, muérdele. Wow. Es una fresa con chocolate. ¿Te gusta? Ok, bájate para que te la comas. A ver, sigamos viendo. Vean esa área. Wow. Ese pastel de Juanito, no puedo. Mira, el pastel de Juanito. Está muy bonito el pastel, de verdad. Está hermoso. El pastel, está increíble. Está muy ¿qué dice, loco? ¿Viste eso, hija? Le quito la cáscara. Ahí está. Vamos a guardar la cáscara. Ven, okay. Vamos a seguir viendo, mi amor. ¿Qué sigue? Es otro. ¿Qué puestito sigue, mi Javier? Acá es todo lo chiquito y lo salado. Ok. Qué rico, también. Qué bonito. Es que todos estos detalles. Los detalles me encantaron. Las abritas con envolturas diseñadas de Juanito. ¿Quién es sí, él? Sí, me encanta todo. Juanito. ¿Y él? ¿Y él quién es? Mira. ¿Quién es él? Qué bonito se ve todo, ¿eh? Wow, está increíble. Increíble, todos los detalles. Esto es como un área para tomarse fotos. ¿Qué dice Hakuna Matata? Vamos a tomar una foto aquí. Tú eres el rey de hoy. Ahí vamos a poner al rey. Ya le pusimos los zapatos que eran. No los habíamos visto. Pero después los vimos y se los vamos a tomar una foto aquí con tu hermano. Ok, familia, vamos a seguir con este gran recorrido de la fiesta de Juanito, así que vengan. Aquí está el área de regalos y vamos a seguir viendo todos los detalles de esta fiesta. Oigan, chequen esta área. ¿Esta área para qué, Javier? Para el show. Ah, vamos, okay, a hacer un show. Va a haber un show, wow, ¿cierto? Ya lo quiero ver. Es como el solecito ese que está sí, en la del Rey León. El... Sí, los colores, el atardecer. Está el atardecer ese que estamos simulando. A ver, vamos a ver. Pero bueno, vamos al área de niños que está aquí arriba. Este es el área que seguramente aquí más me va a encantar. Va a querer Kimax, exacto. Sí. Aquí se lo va a querer pasar Kima. ¡Mira, Kima! ¡No manches! ¡Wow! ¡Mira, Kima! ¡Mira, Kima! ¿Por qué me quieres soltar la mano, Kima? ¿Por qué me quieres soltar la mano, Kima? ¡Corre, Kima! ¡Corre! ¡Como el viento! ¡Mucho fuego! Oigan.
Este brincolín se lo mandamos a hacer solamente para Juanito. Especialmente a Juanito, vean esto. Está increíble, está gigante. Está hermoso, me encantó. ¡Ve a jugar, hija, ve a jugar! ¡Corre! Oigan, de verdad, no podemos creer lo bien que quedó la fiesta de Juanito. Quedó increíble. De verdad, cuando vinimos a ver ese salón, o sea, el salón está lindo. Pero esto quedó a otro nivel, no se parece absolutamente. Está irreconocible este salón. Es más, les vamos a poner aquí unas escenas de cuando desmonten todo esto para que se den cuenta cómo estaba el salón sin todo lo que pusimos de Juanito. Bueno, todo lo que puso el equipo de... Sí, nosotros no estuvimos allí poniendo todo. Ajá, pero bueno, nosotros aprobamos. Sí, eso. Tú sabes. Eso, mero. Mira, hija, ven, ven. Es la lotería de Juanito. Mira, ven, es la lotería de Juanito. Juanito One. Chequen. No es lotería, ¿no? Memorama. Memorama. Estas chicas están aquí haciendo juegos bien chidos. Venga, venga, venga. Y este que va sacando uno palito por palito hasta que llegan todas las pelotas. Como los monos locos. Ok, como los monos locos. Mira, hija, ven, córrele. ¿Te gusta, mi amor? A ver, hija, tienes que quitar los palitos. Quita un palito. Quítalo. Dale, Kimita. Eso. Familia, vean esto. ¿Esto para qué? Se los ponen y corren. Y se golpean entre ellos. A ver. A ver. ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Kimita! ¡Kimita! ¡Kimita! Vamos a seguir mostrándoles esta área de juego. Aquí tienen como para pintar. Miren qué lindo. Ahí está la sobrinita del Super Trucha. Hola, mi amor. Estás pintando. Ay, qué hermosa. De este lado tenemos una cueva. Una gran cueva. Aquí también es como para que los niños pinten. Sí. Aquí hay hojas con Juanito One. Y sí, hay dibujos. Para que ellos coloreen. Wow, qué bien se quedó lo quieren todo. Llevar, esto es un bonito recuerdo de la fiesta. Todos los detalles de esta fiesta están increíbles. Me encantaron, ¿verdad? Porque realmente cuidaron cada detalle. Hasta lo de las abritas, todo, 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 todo. Mira, aquí están unos bolos. Vamos a ver qué tan bien lo hago. ¡Casi todos! A ver, ¿cuántos derribas? ¡He ganado! ¡Solo uno! ¡Gané!
Pues sí, tenía dos oportunidades. Oigan, pues nosotros en estos momentos vamos a ir con los invitados. Ahorita les seguimos grabando. Tienen que quedarse porque va a haber un show y lo tienen que ver. Lo tienen que ver completo porque va a estar increíble. Ahorita le están tomando fotos por allá, véanlo. Están haciendo una sesión de fotos. Y Quimita, pues aquí está, miren, véanla. Pintando. Ya, ellos ya están disfrutando de la fiesta. Sí, ya empezaron ellos a disfrutar. Pero bueno, amor, vamos con los invitados. Sí, tenemos que saludar, que no hemos saludado. Va, la colita, la colita, la colita, la colita. La colita, la colita, la colita, la colita. Mira la colita. ¡Vámonos! En estos momentos vamos a llevar a Bets, la ex niñera de Kima, a que la vea, porque ya tiene tiempo que no la ve y queremos ver la reacción de Kima cuando vea a Bets. Kima de verdad la ama, o sea, la siempre ama, pregunta la por ama, ella, siempre me dice, Betsy no va a venir cuando llegamos a Miami. ¿Y Betsy? Ella dice, ay no. Y una vez vio a una muchacha que se parecía a ella y le dijo, es Betsy mamá. Y la quería abrazar. Y la abrazó y todo. Espero vamos, que conozca. Vamos. Estamos esperando que baje la resbaladilla. ¡Kima! ¡Kima! ¡Mira quién está aquí! ¡Mira! ¿Quién es? ¡Abrázala, mi amor! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, hola, mi amor! ¿Quién es, hija? ¡Es Betsy! ¡Juega con ella, mi amor! ¡Wow! ¡Es Betsy! ¡Hola, tomboy! ¡Michelle, ya llores! ¿Quién es Oriel? ¡Leoncito! ¡Ven para acá! ¡Qué hermoso, mi león! A ver, que camine el león, que camine el león. Camina, camina, vente, vente con mamá. Oigan, pues ya tenemos aquí a Timón. ¡Véalo! ¡Ay, pinta la argila el güey! Ni mandado a hacer para el pollo, de verdad le quedó perfecto. No me va a pegar bien, bro. Este para acá, este para acá. ¡Qué bien se ven, eh! Familia, vamos a cumplir el sueño de mi abuelo el día de hoy. Vamos a tomar una foto de todos sus hijos, todos sus nietos, todos sus bisnietos. No llore, por favor, porque voy a llorar. Este es un bonito sueño. Gracias a Dios se logró, abuelo. Claro. ¡Un aplauso para mi abuelo! Ahora sí, toda la familia, abuelo. Ahora sí, de toda la familia. Toda la familia. Lo que no se comparte. Dame un poquito, pues. ¡Qué rico! Una vez más, porque lo que no se comparte... Así es. Familia, es el momento del show, así que... Juanito, ¿estás listo? ¡Estás lista, Kima! Yo peinándola. Vamos a ver ese show, venga. Show. ¡Va a comenzar el show! Eso requiero del escándalo de todos, el escándalo, el grito de las niñas, el grito de los niños. Muy bien, parece que ya vieron la sorpresa. Aquí viene Sin Vaina, la vamos a aplaudir. Ay, Nala, ¿dónde estás? Ahí viene Lala, mira, aquí más. Anda, papi. Ahorita viene, ahí viene, ahí viene. Hola a todos, griten muy, pero muy fuerte. ¿Cómo están? Más fuerte. ¿Cómo están? Y queremos que todos nos ayuden aplaudiendo muy fuerte. Estamos de fiesta, díganme muy fuerte, ¿quién está cumpliendo años? ¡Juanito!
señoras, ¿eh? Les quiero poner un 100 porque vienen todos muy ad hoc hoy en el festejo de Juanito. Aquí viene Juanito con papi, ¡el aplauso fuerte! ¡Pero el aplauso de fuerte, Juanito! Yo le voy a cantar. ¡Ah! Oigan, ¿qué les parece también hablamos a mami? ¿Dónde está mami? Hablándole fuerte a su mami. Y con ella su compañera de juegos y travesuras, su hermanita Kima. El aplauso fuerte también. ¿Dónde está Kima? ¡Apláudale, mi guapa! Bienvenidos a una cena ahorita, ¿no te recuerdo? Acérquense de este lado. Vamos a tomarnos una foto. La sonrisa, mi amor. Los dientes. Hoy, en el cumpleaños número 1 de Juanito, hay que decirle una porra muy fuerte. ¿Nos ayudan todos? Sí. A la vuelta de tres y dice 1, 2 y 3. ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Juanito! ¡Juanito! Juanito, sabes que este show fue hecho especialmente para ti, para tu hermanita, para tu papi, para tu mami, para todos tus invitados. Fuerte el aplauso para esta linda familia que pasó aquí al frente del escenario. Gracias por tu mami y Juanito. Familia, ha llegado el momento de quebrar la piñata. Así que acompáñanos. ¿Quieres pegarle la piñata? ¿Quieres pegarle la piñata? ¡Mira la piñata, mi amor! ¡Juanito, tu piñata! ¡Juanito! ¡Eres tú, mi amor! ¡Wow! ¿Tú le quieres pegar? Oigan, esas letras dicen Hakuna Matata. ¿Qué está? ¿Qué haces, Juanito? Mi amor, está muy lastimado. ¡Una fila, una fila! Oigan, ahorita vamos a recrear la escena de Simba cuando lo levantan así en una piedra y le ponen algo rojo en la frente. ¡Juanito, papillo! Estuve contener.